Se cumplieron 5 meses del mediático aterrizaje de Leo Messi en París. En el campo, sus estadísticas rubrican 6 goles y 5 asistencias en 16 partidos, mientras que su figura es un imán comercial incuestionable. Ha atraído 8 nuevos patrocinios y contribuido a renovar algunos emblemáticos. A sus 34 años, el 7 veces ganador del Balón de Oro se mantiene como un anzuelo comercial de envergadura. Los casi 90 millones de dólares por curso que cuesta el argentino se dan prácticamente por amortizados. En 2021 nuestro aumento de ingresos será muy significativo, seguro que más del 10% respecto a 2020, aseguró Mark Armstrong, director de patrocinio del PSG, en declaraciones a la agencia EFE. Desde que Messi firmó el 10 de agosto del 2021, han entrado 8 nuevos socios comerciales de las más variadas áreas, como Dior, Auto Hero, Crypto, Gorillas, Smart Good Things, Bolt, Big Cola, Sports Water y siguen las marcas. Además, Nike vestirá al PSG al menos hasta 2032 a cambio de 75 millones al año, mientras que el contrato con Accor de 65 millones vence en 2023. Entre las recientes renovaciones se destaca la de Coca-Cola hasta 2024. Por otra parte, según detalla la agencia, la venta de camisetas del PSG en 2021 ya superó el 1 millón de unidades, más que en los últimos años con la llegada de Neymar y Mbappé en 2017. Se estima que Messi ha contribuido a un aumento anual de entre un 30 y un 40%, a un precio estándar de unos 160 dólares por unidad. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.